El problema nomás es que nuestra naturaleza pecaminosa a veces supera nuestra capacidad de obediencia. Pero vos tenés que perseverar. Muchas veces te habrá pasado esto. Señor, te prometo que esto va a cambiar. Boom, cae de vuelta. Yo te digo, ¿qué hago, pastor? Me dice, levántate. Sí, pero ayer ya hice lo mismo. No importa, levántate. Pastor, mañana voy a caer otra vez. Mañana vamos a ver lo que va a pasar. Hoy, levántate. Bueno, me levanto. Al día siguiente, otra vez. Pastor, caí otra vez de vuelta. Y después, te dije lo ayer. Pues, levántate. Sí, pero ayer te advertí que caí, la otra vez caí, mañana voy a caer otra vez. No sé mañana. Hoy, levántate. Hoy, levántate. Y así, todos los días de tu vida te vas a levantar de cada caída. Y como alguien dijo una vez, aquel no murió ahogado por caer al agua, murió ahogado porque no salió del agua donde cayó. Entonces, la misma cosa, el creyente persevera, el creyente se levanta. Una vez el partido, ¿cuánto se gana? Ahora que estamos en época mundial, 1-0 nomás deben ganar, 1-0, nada más. O 54 a 53, te metió 53 goles, 54 mete vos, uno más nomás y vos ganas. Todos los días voy a levantarme de donde pude haber caído en el área que fuera. Estoy desanimado. Bueno, está bien, todos tenemos nuestro tiempo de depre, pero que no sea mucho tiempo. Levantarte otra de vuelta, afirmar la promesa de Dios, ¿verdad? Estoy ando picado, pastor, ¿verdad? Me dijo una hermana. Estoy, pastor, con problemas de trabajo, estoy medio antipática con mi marido. Está bien, me dijo él que te entiende, pero tómate tu tiempito, pero no te vayas a acostumbrar, ¿eh? Levantarte otra vez de vuelta, aunque no consiga un nuevo trabajo, porque así es la vida, tenemos que levantarnos de vuelta. Está bien, ya tuviste tu catarsis, pero levantate, no vayas a fundir tu familia por culpa de eso, ¿verdad? Y ya está, y vamos a seguir caminando. Y así hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Obedecer a Dios con sencillez.